Trouble so hard, ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Muy contenta, muy feliz, porque la verdad que esto representa realmente lo que el pueblo quiere, que es votar como corresponde. Todo lo que esperan es que uno diga, no, porque como yo no estoy compitiendo, no, no, yo estoy compitiendo y estoy compitiendo apoyando a la presidenta de la nación, al gobernador y a todos los compañeros que nos representan. Así que yo creo que estamos muy felices de que esta jornada se lleve a cabo. Nosotros tenemos una responsabilidad de gobierno hasta el 10 de diciembre. Por supuesto, este periodo de mañana hasta el 10 de diciembre es un periodo de transición que nosotros, con la persona que gane el Ejecutivo, vamos a hacer un traspaso de transición como corresponde, que es informando de todas las acciones y demás. Y nosotros vamos a continuar lo que está en marcha. Lo que no está en marcha, no vamos a iniciar ninguna acción nueva de gobierno porque no corresponde, porque el pueblo ya se expide hoy, ya va a haber una autoridad electa. Y me parece que lo responsable es eso, es actuar de esa manera. En todo el país se está estimando que va a haber una participación de alrededor del 80%. Yo no sé cuánto va a ser en Luján, pero yo sé que el porcentaje de participación, me decían que en la mesa que yo voté, en la 137 ya votaron 200 personas, lo cual es un nivel muy importante, ¿no? Entonces, me parece que la gente quiere participar, está bien que lo haga, es su derecho, pero además es su responsabilidad. Y esto es otro de los temas. Si queremos que las cosas mejoren, si queremos ir adelante con un país más democrático, más plural, más participativo, hay que participar en las elecciones y participar en la vida diaria política. En una elección ejecutiva siempre es muy frecuente que haya polarizaciones, porque en realidad la gente lo que busca es que gane un candidato y bueno, y se polariza más que las legislativas. En la legislativa, y esto es historia, no es en este caso particular. Uno analiza históricamente todas las elecciones y todas las elecciones son similares. Las legislativas son más abiertas y las ejecutivas son más polarizadas.